Hola a todos, muy buenos días. Comenzamos hoy un nuevo vídeo. Voy a hacer esta semana unos vídeos de organización, ya que voy a aprovechar para organizar cositas en casa. Y tengo las gafas sucias. Vale, ahora ya veo, no veía nada. Como os comentaba, voy a hacer toda la semana, voy organizando cositas, lo que me vaya dando tiempo, y entonces voy a aprovechar y lo grabo porque así pues cogemos ideas pues, de organización, nos motivamos juntas y podemos limpiar también un poquito a la vez que vamos organizando. Hoy voy a empezar por el baño de la habitación. Y es que lo tengo, llevo como mucho tiempo queriendo organizarlo y nunca encuentro el momento porque siento que tengo muchísimas cremitas, muestras, creo que tengo que tirar bastantes cosas porque me están ocupando mucho espacio. Lo tengo todo visualmente que te da más nervio, no sé cómo explicarlo, que no da calma y quiero que dé calma al entrar al baño, así que vamos a ello. Bueno, la ducha ya la he limpiado, ¿vale? Por eso están todas las cosas aquí, porque he aprovechado la ducha siempre que me ducho, ¿vale? Pues siento que es mucho más cómoda meterme dentro y poder limpiar bien, ¿vale? Así que esto sí que es lo único que tengo ya limpio. Me falta colocar ahora todo esto. Y veis, tengo un batiburrillo aquí de cosas, abajo. Bueno, todo esto va todo fuera. Voy a clasificarlo todo, bueno, vamos a clasificarlo todo y después lo devolvemos o movemos cosas, no sé muy bien cómo va a quedar, ¿vale? Pero lo que no puedo es ver todo esto así. Bueno, ahora mismo está sin recoger, ¿vale? Está la noche de las niñas, de la pasta de dientes, los juguetes de ahí de haberse bañado. O sea, está un poco todo desordenado, ¿vale? Pero bueno, prefiero mostraros la realidad de cómo yo me levanto y tengo el baño. Y venga, vamos a ello. Y bueno, deciros que sigo un poquito constipada, ¿vale? Y entonces si me notáis con la voz que me cuesta, que a veces no se me entiende, me como trocitos de palabra, es por eso. Me he dado cuenta también en el vídeo anterior, a la hora de editar la voz, o sea, de poner yo mi voz en off, digo, madre mía, digo, es que hay trozos que yo creo que no se me entiende. Así que nada, disculparme estos vídeos, pero nada, no salgo de una cuando estoy en otra. Es así. Y tampoco tengo trípode, no sé dónde he puesto el trípode, tanto tiempo sin grabar, yo creo que lo guardé tan bien, que no sé dónde lo he puesto, así que voy a ir haciendo un poquito como pueda y apoyando la cámara, que yo estuve muchísimo tiempo grabando sin trípode y no pasa nada, así que creo que lo voy a conseguir y si no me tendré que comprar uno, pero me da una rabia porque sé que va a ser comprarlo y aparece. Entonces quiero esperar, como voy a aprovechar para organizar, seguro que en algún momento que organice algo, mi trípode estará. Y bueno, lo primero que voy a hacer es coger todas las toallas, albornoces, todo tipo lo que son toallitas y las metemos a la lavadora, que se vayan lavando y ya las dejamos con su olor a suavizante y que da mucho gustito, ¿vale? Yo me gusta cuando voy a organizar así, voy a mover polvo y tal, saco todas las toallas, las lavo y mejor. Bueno, ya tengo todo el albornoz, todas las toallas, todo metido aquí y le voy a poner un lavado de 30 minutos, ¿vale? Que lo veo suficiente. Y nada, vamos a ordenar. Bueno, voy a ir sacando todas las cajitas de los huecos y voy a utilizar el multiusos este con lejía para darle bien por toda esa zona de ahí abajo. Bueno, ya tengo todo el huequito limpio, he tenido que rascar porque había caído algún producto. Bueno, me he tirado un buen rato ahí limpiando eso. En esta cajita de aquí abajo voy a poner todas las cositas que son del pelo. Planchas, rizadores, el secador, ¿vale? Mira, esto es que tiene más años. Así que nada, por eso ahí voy a organizar todas las cositas que sean del pelo o incluso, no sé, aparatitos electrónicos que van en el cuarto de baño, ¿vale? Ahí los voy a poner todos. Luego, aquí, bueno, bolsa porque estoy tirando un montón de cosas. En otra cajita que tengo por ahí va a ir el papel higiénico, que es donde siempre va, pero lo tenía mezclado con otras cosas. El papel higiénico tiene que ir solo. Así que voy a rellenar la cajita que lo tenía tal cual así en el baño y se queda horrible. Ahora voy a organizar todo este jaleo de neceseres que yo tengo en uno de los huecos, fijarse. O sea, está todo aquí, es imposible que yo vaya a encontrar nada, pero nunca, o sea, nunca. Así que voy a tirar, seguro la mayoría, porque es que habrá cosas aquí que no utilizo.
a lo mejor en años, he ido poniendo, o sea, sí que he hecho organización y lo he ido poniendo todo así recto, todo bien puesto, pero con el día a día, pues se va poniendo encima y esto no puede ser. Así que voy a tirar seguro la mayoría de productos, que es que estarán mal, o sea, es que hay algunos que estén mal. De todo lo que tenía lo he simplificado así. Cualquier, esto es para uñas y maquillaje. Y luego aquí tengo este neceser, que es el que lleva todo tipo de muestras pequeñitas, es decir, todo, ¿vale? Porque ya todo lo que está abajo son neceseres vacíos. Es decir, que puedo utilizarlo si salgo corriendo, que tal, que necesito un neceser para el bolso o lo que sea. Aquí voy a poner las cositas, cepillos del pelo, y aquí voy a meter pañuelos. Bueno, esto ya va cogiendo forma, como veis. Me he dejado aquí al uso, pues mis cositas de maquillaje, las cremitas que utilizo, solo lo que utilizo a diario, y aquí lo que pongo en el pelo, ¿vale? Pues el activador de rizos, la mascarilla, y ahí las gomitas y pasadores que utilizo, solo los que utilizo, lo recalco, porque así hace eco el baño ahora, o sea, hace eco de todo lo que he quitado, no os podéis imaginar. Ahora os enseño todo lo que he puesto para tirar. Y luego aquí abajo me he dejado las cajitas muy a la mano, es decir, que sé cada cajita lo que hay, solo tengo que sacar la caja y coger lo que necesito, las cositas de la niña de desenredar el pelo. Bueno, como veis, yo cojo la cajita, es que hay muy poca luz ahí dentro, lógicamente, y las puedo sacar, ¿vale? Me he dejado la primera cajita, que es la que más utilizo, y el resto de cajas, pues, más atrás, ¿vale? Pero que está organizado. Aquí hemos puesto los rollitos de papel higiénico. Ahí las toallas, de verdad que tengo eco, estoy alucinada. Y ahí lo que os he comentado de utensilios para el pelo. Mi idea es estas cajitas, ¿vale? Cambiarlas, porque aunque las he limpiado, están viejas. Directamente es en blanco, tienen como 10 años quizás, 8, bueno, una cosa así. Entonces están muy viejas, por lo menos esas blancas. Entonces, ya que tengo que comprar 3 cajitas, pues miraré que sean iguales, 3 cestitos iguales. Aparte, esos no me terminan de convencer. Creo que cogeré algo en tono maderita, o sea, madera, mimbre, ¿vale? Mimbre de color, vamos, del mimbre. Entonces, creo que lo voy a hacer así. Excepto aquellas que sí que lo tengo organizado así, y eso ya no lo voy a tocar. Aquí quiero hacer ese cambio, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que con lo que tenéis en casa, pues se puede organizar. Luego, importante, he quitado todo lo que había aquí encima, que tenía un montón de neceseres ahí encima, y así con el cuadro, nada, he puesto de momento eso ahí, pero no sé si va a ir, ¿vale? Porque lo veía muy vacío. Digo, bueno, voy a poner esto aquí con la velita, porque aquí tengo también esta velita con los platitos, que me parece muy bonita, me la regalaron por Navidad. Y tengo las cerillas, aunque sé que no pega nada, están aquí atrás, ¿vale? Porque así, por la noche, pues yo me pongo mi cerilla y mientras que me estoy haciendo toda la rutina, pues me enciendo una velita aquí y quizás si eso lo dejo, pues también, no estoy segura. Y esto aquí también es muy importante, que son las cositas de limpieza del baño, ¿vale? Aquí están las toallitas de emergencia, en plan, no me ha dado tiempo ya a limpiar el baño, por lo menos que esté desinfectado, y le paso la toallita esta de baño. Y luego aquí pongo un trapito para limpiar, las bolsas de la basura del cubo de aquí, un cepillo de dientes para limpiar las esquinitas, este que utilizo para frotar más en la ducha, y unos guantes, que sinceramente los guantes no los suelo utilizar, lo sabéis, pero hay que usarlos, ¿vale? Porque luego las manos, sobre todo hoy que hace un frío terrible, tengo las manos congeladas, el agua fría todo el rato y las manos lo resienten mucho. Y aquí pues nada, tengo el antical. ¿Cómo se llama esto? Lo de poner en el WC, el gel este para poner en el WC, un chorrito cuando terminamos. Y el limpiacristales, porque el desinfectante este con lejía, ¿dónde lo puse? Aquí, lo tengo aquí porque estoy limpiando todo esto, lo he pulverizado todo y lo estoy dejando que actúe nada un pelín. Y tengo aquí un trapito limpio, ¿vale? No es el mismo de antes, porque el de antes ha terminado, madre mía. Nada, que de momento estoy muy contenta con cómo va quedando. Tengo ya las toallas en la secadora, ahora las pondremos y ya está. Vamos a limpiar lo que es toda esta zona y todo el suelo,
porque está sucio, básicamente. Ya se queda así, que qué pasa al entrar, me falta poner las toallas. Ahí tengo un cestito con toallas para la cara, ¿vale? Porque la cara me gusta lavármela, o sea, secármela con toallitas de estas pequeñitas, ¿vale? Y tengo ahí dos que están limpitas y bueno, tengo pendiente poner aquí más que las he puesto a lavar. Y de momento esto se va a quedar así, pero no será el resultado final, ¿vale? Voy a pensar exacto en los cestitos que me gustaría que fuesen iguales. Y nada, esto siempre lo tengo así porque lo tengo bastante organizado así. Y ahí tengo la rasqueta esta para quitar el agua. Y así cuando nos duchamos, pues yo quito el agua así para que no se quede húmeda, ¿vale? En todo esto, con eso está muy bien, ¿vale? Para quitar la humedad del baño. Así que nada, próximamente os enseñaré esto cómo queda. Y todo esto es la basura que he sacado del baño, increíble. Van dos bolsas llenas, cajas, productos que estaban vacíos, que estaban ahí. Así que fijarse aquí en un momento, dos bolsas llenas de productos y cosas que no valían para nada. Así que os animo a mirar en vuestros baños y quitar todo lo que no uséis. Bueno, hoy ya es otro día, ¿vale? He venido porque como dije que quería cambiar los cestitos de debajo del baño... estuve ayer en una tienda, vamos, en un bazar chino y no encontré nada, ¿vale? No me terminaba de convencer nada, aparte lo veía súper caro para... No sé si tengo buena luz. Vale, creo que de este lado tengo mejor luz, ya no estoy segura, es que no veo. Bueno, creo que tengo buena luz. Entonces he venido aquí a un como centro comercial, que hay dos tiendas que creo que puedo encontrar algo, lo que no sé es el precio porque tampoco quiero gastar mucho. Entonces voy a ir a una que se llama JISK, o lo escribo aquí, ¿vale? Yo le digo JISK, pero bueno, es la JYSK, creo que se llama así. Y otra se llama IDEA, que es como también como un bazar chino, pero más grande, ¿vale? Hay más variedad de cosas y nada, vamos a ver si encuentro los cestitos, que necesito solo tres. Y que sean, eso sí que lo quiero, que sean como de, lo que os dije, como de rafia así natural. Y eso, vamos a ver lo que encontramos. Bueno, pues estos son los cestitos que he elegido, ¿vale? Porque son bajitos, ya tengo uno de estos en casa y sé que es cómodo. Entonces cuando he visto que solamente le quedaban estos tres y aparte estaban un poquito más rebajados de lo que yo compré el otro, que lo tengo en el salón, he dicho, pues listo, estos cojo. Y justo son eso de madera, así como a mí me gusta. Y nada, voy a ponerlo todo a ver qué tal queda. Y también he cogido esta escobilla, mirad qué mono, se ha salido del papel. Porque la que tengo está bien, ¿vale? Pero lo que es la escobilla está por aquí, por esta parte, como un poco oxidada. Bueno, pues del uso, ¿vale? Así que me parece esta muy chula también. Así, ahora la voy a poner también. Y voy a quitar la que tengo ahí porque ya os digo, está súper vieja. Es que tiene muchísimos años, así que nada. ¿Os gusta? Bueno, pues os enseño cómo queda. Me encanta, o sea, en comparación con las cestas que estaban cada una... de un tipo y que estaban ya, es que estaban viejas, estaban muy viejas, así que mirar, queda
No sé, a mí me gusta mucho cómo queda. Queda así muy homogénea. Y esa también es de... No sé si lo he dicho. Esta pasa que fue un regalo de Navidad, pero ahora mismo la tenéis en tienda también. Ella es muy suavita. Mirar, es como de estas así, más de telita. ¿Vale? Queda también muy mona. Y la escobilla por ahí. Pues nada, se ha quedado muy chule. Y organizado, que es lo que yo quería. Pues lo tengo todo totalmente a mano. Y ya está. Así quedaría. You got me. I don't wanna break your little bubble, but you